Hola amigos de Gamplay Chile, lo que tengo hoy día para mostrarles es el Unbox del Dalgis 3 versión Dragon Momoko, no sé si ahí se ve, sí, ahí se ve, versión Master Grade, una edición de ellos, ya, porque obviamente la versión Bandai no existe, así que vamos a ver qué es lo que trae. Si se fijan, la caja, vamos a compararlo con el Dalgis 1, está por aquí. Esto es con el auspicio de uno de los compañeros del grupo, ¿ya? Si se fijan, la caja es bastante más grande, ¿ya? Por lo menos en el alto y en el ancho. Vamos a ver. En el ancho son igualitas. Si vemos por acá. Ahí sí, también es más grande, ¿ya? Así que vamos a ver qué es lo que trae, ¿ya? El arte de la caja, ¿ya? Por ser una nueva versión remasterizada, por decirlo, o sea, reclonada. Típica que las cajitas son tienen poca información, ¿ya? Más que nada de la maqueta terminada y en algunas poses y algunos datos de las armas que trae extra, ¿ya? Se ve bastante bonito en su color blanco. No, está bien. Vamos a ver qué es lo que trae adentro. Espero que no se mareen con el movimiento de la cámara. Veamos. Tenemos el manual que lo vamos a ver después. Y tenemos aquí los runners, ¿ya? Bueno, los que tengan el Talgis 1 pueden notar cierta. Las piezas que ya vieron en el de ellos, ¿ya? Aquí, por lo que pudimos comparar con la otra versión. Las piezas son, los frames son mucho más chiquititos, ¿ya? Pero tienen un poquito más de detalle, ¿ya? No sé si se acuerdan cuando vimos la versión del Dragon Momoko del Gerbera Tetra, también tenía más detalles que la versión de Bandai, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, partes del frame, muchas partes. Bueno, al ser un Master Grade, siempre vienen con muchas piezas, ¿ya? Veamos qué más tenemos por acá. Tenemos piezas de las piernas, al parecer, y brazos. Tenemos parte de los thrusters, parece, de la espalda. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos parte de los hombros. Si se fijan, están súper bien detallados. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos más partes del inner frame, unos thrusters por ahí. ¿Qué más tenemos? El V-fin del Talgis 3. Aquí tenemos los pies, ya con harto detalle por debajo. ¿Serán los pies o serán? No, a mí me tinca que estos son los faldones laterales. Aquí tenemos algo bien bonito que es la espada o la cola que tiene en el escudo, con, miren, esos clear parts se ven bastante bonitos en el naranjo fluorescente. Yo creo que esto, ante una luz ultravioleta, se debe encender. ¿Qué más tenemos por acá? Aparte del escudo, los efectos del rifle, si se fijan, se ilumina con la luz, así que se va a ver muy bonito. Y acá por último tenemos más partes de esto, debe ser del rifle, ¿cierto? Tenemos un solo láser, unos pipes por ahí, ¿ya? Y tenemos unos foil stickers, ¿ya? Plateado. Y aquí parece que hay uno. Oh, está justo tapado, pero deben ser. No sé si son decals o transfer decals, ¿ya? Ahí tenemos. Supongo que parte del ojo, ¿ya? Así que no sé, se ve bien. Así que ahí a esperar nomás que lo armen y ver el resultado final, si es que podemos verlo. Así que a esperar, ¿ya? Y vamos a seguir con el manual, vamos a ver dónde está. Debería aparecer por aquí entre tanta pieza. Y acá tenemos, ¿ya? Bueno, los manuales de Dragon Momoko son totalmente distintos a los Bandai, o sea que no podríamos decir que es una copia, ¿ya?
¿Qué tenemos aquí? Tenemos la colita, como decía, en efecto prendido con los clear parts. Ahí tenemos la versión en blanco y el rifle, ¿no? Ahí tenemos la versión terminada. Ahí sí. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, imágenes de la maqueta una vez terminada. Se ve bastante bonito. Y veamos cuántas partes trae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 partes, ¿ya? Como ven, bastante grande, ¿ya? Y aquí el manual típico, ¿ya? Tiene uno de los mismos errores que ha tenido Bandai últimamente, que no te dicen cuáles son las piezas que vais a ocupar, sino que tenéis que empezar a buscar entre todos los trees de dónde hay que sacar las partes, ¿ya? Antiguamente las maquetas Bandai decían ocupe la pieza A, B, C, F y solamente esa, ¿no? Aquí tenemos el armado de las piernas. Veamos si hay algo especial en la mitad. No, simplemente armado en cuántas páginas. Bueno, 16 pasos. No podríamos contar cuántos son realmente porque como están divididos, pero se harto. Y aquí tenemos dónde van los decals, ¿ya? O stickers, no sabemos qué trae, ¿ya? Y que también, por lo que se puede ver, son varios, ¿ya? Así que, bueno, a esperar a ver qué tal queda la maqueta. Por lo que se ve aquí, el material, por ser Dragon Momoko, es bastante bueno, ¿ya? Así que, eso. Así que nos vemos en el próximo Unbox. Adiós.